Quien me mató fue el escritor, así que debes soñar con una pluma estilográfica. Una pluma estilográfica escribiendo en papeles. Querido diario, soy un investigador paranormal, por si no es obvio con el sombrero y el maletín viejo. Hoy he vuelto a soñar con el fantasma, esta vez una pluma estilográfica. Creo que el asesino debe ser el carnicero, porque los pollos son pájaros y los pájaros tienen plumas. Seguiré investigando. Joder, este tío es tonto. ¿Verdad, eh? ¿Qué? Mierda, si soy intangible. ¡Coño! Mysterium es un juego para entre 2 y 7 jugadores ambientado... Espera, que he perdido intangibilidad. ¿Y lo de la sábana de colores? Hay que perder... Espera un momento. ¿De la sábana de colores? Hombre, yo he pensado que si yo fuese a ser un fantasma de estos de con sábana por encima, sin duda elegiría algo así. Es muy yo. Mysterium es un juego para entre 2 y 7 jugadores en el que uno de ellos hace de un fantasma que ha muerto brutalmente en una mansión en la que además ha habido al menos unos cuantos actos brutales más y varios el resto de jugadores son investigadores o videntes que han entrado en la mansión y que durante la noche tienen sueños, sí, premonitorios que les dan pistas muy abstractas respecto a esos actos brutales. El juego se juega en dos fases. En la primera, cada uno de los videntes recibe pistas sobre un incidente y en la segunda, de entre todos esos incidentes, el fantasma manda una visión conjunta a los investigadores para decirle quién fue el que le mató, literalmente. Si los investigadores logran descubrir quién mató al fantasma, dónde y con qué arma, ganan la partida, si no, la pierden. Y no siempre es el mayordomo. Hay mayordomo, pero no siempre es el mayordomo, porque ¿por qué va a ser siempre el mayordomo? Por el mayordomo. Y también hay un... ¿Por qué hay un carnicero? ¿Quién tiene en su finca un carnicero? Alguien con mucha pasta. Pero un carnicero... Piensas como una pobre. A ver, quiero decir, un carnicero, pues yo qué sé, tú le llamas por teléfono, vale, tienes mucha pasta, tienes un carnicero de confianza, pues le llamas por teléfono, le dices, mira, para hoy quiero lo que sea, ¿vale? Y entonces él te lo trae, pero tenerlo en tu casa... Que tienes también un almacén de cerdos y de vacas y el matadero también, ¿y qué más? ¡Hala, venga! Y la frutería también, venga, campos de frutas. Pues no tiene sentido que haya un carnicero. No. Si tuviéramos que explicarle este juego a una persona que no lo conoce en absoluto, podríamos decir que es una mezcla entre Cluedo, juegos tipo Cluedo, la mansión de tía Agatha, etcétera, etcétera, y Dixit. Siendo Cluedo y la mansión de tía Agatha juegos muy, 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 muy light y muy, muy superficiales para lo que es este juego. Y siendo Dixit, a mí particularmente, Dixit me encanta, me gusta muchísimo, pero sí que reconozco que tiene un nivel de abstracción que a no todo el mundo puede convencer. A mí me pasa lo contrario, Cluedo y... La mansión de tía Agatha no lo jugué en su día. Cluedo me gusta mucho, porque es muy lógico y solo hay información objetiva y bla bla bla. Y sin embargo, Dixit... ¿Demasiado abstracto? Un poco. Ay, pobre papá, que es tontito. Para entender cómo se juega realmente Mysterium, echar un vistazo a cómo se prepara la partida es muy útil. Al principio, en este pedazo de mazo de localizaciones, personajes y armas, se eligen una determinada cantidad de cartas
al azar, según el número de jugadores. En este caso estaba preparando una partida para 3 jugadores de nivel intermedio, así que cogemos 6 localizaciones, 6 personajes y 6 armas. Antes de revelarlas en absoluto, cogemos las correspondientes cartas por el número de los 3 tipos que hay por aquí. Y entonces el fantasma se viene... El fantasma viene a su panel, esto en secreto, obviamente os lo voy a enseñar, pero normalmente estaría oculto. Y coloca una combinación para cada jugador, en este caso van a jugar el amarillo, el azul y el rojo, una combinación al azar de personaje, localización y arma. Mediante la magia de la edición os vamos a hacer esto muy rápidamente y os vamos a enseñar cómo queda. Una vez terminado de hacer esto, el fantasma sabe que tiene que hacer que el jugador amarillo deduzca que le está diciendo que este herrero mató al fantasma en la cocina con una cuerda, al jugador azul que este cazador en la despensa mató al fantasma con un jarrón, y al rojo que este soldado en la habitación de la niña le mató con una sartén. ¿Por qué el soldado que claramente tiene una espada a su disposición mató al fantasma con la sartén? Nunca lo sabremos. El caso es que entonces, todo esto se ha hecho en secreto, y cuando ya está listo, se desvelan todas las armas, todos los personajes, en tarjetas mucho más grandes, mucho más interesantes y visuales para los jugadores, y todas las localizaciones, de entre las cuales tendrán que elegir los jugadores. Aparte del desempaquetado inicial, conforme vas organizando el juego, te das cuenta de lo precioso que es. Ya sabéis que esta es una de mis partes favoritas, y es que en un juego así, creo sinceramente que no se puede sacrificar el diseño, ni las ilustraciones, ni toda la textura del juego por, veamos, absolutamente nada. No olvidemos que estamos jugando un juego en el que te tienes que meter en la piel de un investigador, hay unos personajes con los que hasta cierto punto tienes que empatizar, tienes que... también se trata mucho de abstracción y bueno, para que todo eso funcione, realmente el diseño tiene que estar muy cuidado. Y este juego es una maravilla, una maravilla. Todas las ilustraciones son preciosas, las cartas son amor. Y detalles como, por ejemplo, que los cuervos y el reloj no tenían por qué ser así. Podían haber sido los cuervos no existir y el reloj ser algo muchísimo más sencillo. Y sin embargo, mirad. Esperad, me lo cargo. Mirad qué maravilla. Es una maravilla de juego. Está muy bien cuidado y eso se nota a la hora de meterte en partida. Mirad qué maravilla. Son pequeñas bolas de cristal para contactar con los espíritus del más allá y... Maravilla. Mysterium es un juego muy asimétrico y eso en parte... ¿Me vais a perdonar? Un segundo. Estoy aquí. Es que no sé a dónde estoy hablando. Entonces, bueno, pues me voy a semifantasmear. Es un juego asimétrico. Esto quiere decir que los jugadores y el espíritu juegan dos partidas completamente distintas. Y esto está muy bien. A mí me parece que enriquece mucho el juego porque siempre puedes turnarte y ser cada vez pues un jugador distinto. Además, el fantasma, el que hace de fantasma, tiene que fijarse en su pantalla para dar las pistas a los jugadores, pero con una salvedad: desde que empieza el juego no puede ni hablar ni comunicar nada con gestos, lenguaje corporal, etcétera, etcétera. Para eso tiene que usar las cartas de visiones, que son, como ya hemos comentado, dibujos muy abstractos, conceptos y demás, para mandarles los mensajes y las pistas. Y por último, un pequeñísimo detalle de diseño que quizá no está muy afinado, y es que las cartas de aquí de la pantalla
no se perciben bien todos los detalles que tiene si no tienes algo de luz detrás, lo cual te puede dificultar un poco a la hora de decidir, pues, esta carta para esto, esta carta para aquello. Pero vamos, salvo por eso, que es tener más luz, pues no tiene ningún problema. Tened bien de luz cuando juegues este juego, bien de luz. Ya está. Bueno, es fácil. Un tema, una cosa, para jugar este juego no hace falta que os pongáis una sábana en la cabeza, ¿eh? O sea, porque si no, por más luz que tengáis, no vais a ver lo que viene siendo nada. ¿Vale? Por su parte, la partida del investigador. Un segundito, que voy a estornudar. Perdón. Hacemos un corte aquí. Estornudo. Ya. Estornudo es más elaborado de la historia. Por su parte, la partida del investigador, ya estáis viendo un poquito por dónde va. En su turno, que hay 7 turnos que son los que marcan este reloj que se desmonta con una facilidad desgonante. En su turno recibe una cantidad variable de cartas por parte del fantasma. Cartas que, si habéis jugado a Dixit, os sonarán. Esto es un tarro en el que gatos... A ver, es un tarro en el que gatos mapache submarinos nadan en el frasco en medio de lo que parece una zarza de cerezas mientras un ratón les persigue. Esta pista es la que yo tengo que utilizar para, en las 3 fases del juego, de intentar deducir quién es el asesino, dónde se realizó el asesinato y con qué arma. En este caso, como estamos al principio de la partida, tendría que fijarme en esta carta y en los 6 personajes que se han sacado en esta partida para decidir qué es lo que me está intentando decir el fantasma. Esto es un proceso abierto y colaborativo, es decir, tú pones tu carta, la explicas un poco y le cuentas a la gente lo que sospechas y por qué, e intentas, pones tu predicción y otra persona con las cartas que le han tocado pone su predicción y... Y está muy bien. Esta parte es muy interesante, quizá la más bonita del juego. Mientras tanto, el fantasma está ahí, escuchando tu razonamiento y pensando, este tío es tonto. Pero ¿cómo, no se está enterando de nada. Pero cómo no está viendo que los gatos mapache apuntan claramente a la profesora? ¿Esto qué es? ¿Una profesora? Vamos a decir que a la profesora. ¿Cómo es posible que no se dé cuenta de que esto significa esto? Un detalle que me encanta es que no puedes... intentar adivinar dónde se produjo el asesinato hasta que no has adivinado quién llevó a cabo el asesinato. Y las pistas son acumulativas, es decir, que si en la primera ronda Cristina me da esta carta y yo fallo en mi intento de adivinación, en el siguiente turno me dará otra y entonces tendré más información. Además, seré consciente de que ella ha escuchado mi razonamiento respecto a por qué he intentado elegir a ese personaje y no otro, con lo cual puede... darme una carta en base a lo que sabe que yo estoy pensando. Pero yo no sé si me está dando una carta en base a lo que estoy pensando o precisamente para decirme que me he equivocado. Además, perdona que te interrumpa, además esto supone una dificultad añadida para el fantasma porque tiene que efectivamente entender lo que él ha... las conclusiones a las que él ha llegado y darle una carta que refuerce o desmienta esa conclusión y que al mismo tiempo le guíe hacia lo que le quiero decir. Cosa que además tiene que hacer con todos los personajes a la vez en su cabeza. Sí, y os digo una cosa, este juego no está pensado para bajitas. No veo nada. Yo tendría que jugar de pie. Toda esta parte es claramente la principal virtud y el punto de venta de Mysterium. Es un juego en el que juegas con tus amigos, en el que los amigos, tu familia, los jugadores son... el componente principal del juego. Es un juego social, es un juego en el que la comunicación es uno de los factores fundamentales. Eso nos encanta, siempre nos ha gustado. Me viene a la cabeza clarísimamente Avalon. Avalon. Toda la saga de la Resistencia que modifica el contrato social de las personas para crear un juego en base a cómo se comunican y cómo interaccionan. Sí, porque además tú puedes pensar que conoces muy bien a la gente con la que estás jugando y luego efectivamente estar pensando por dentro, pero será imbécil, pero no se da cuenta de que eso ocurre. Y además de estar intentando adivinar qué te está intentando decir el fantasma y estar intentando ayudar a los demás a que adivinen qué le está diciendo el fantasma, porque también es importante que todos avancéis
tienes unas fichas con las que puedes apostar por las predicciones de otros jugadores. Yo soy el jugador rojo, puedo apostar a que el amarillo ha acertado, pero el azul se ha equivocado. Si tengo razón tanto en que un jugador ha acertado o ha fallado, hay un marcador aquí que, en el que mi color avanza tantos puntos como haya acertado, y eso recordadlo para luego porque será importante para el desenlace de la partida. Una restricción más que tiene el fantasma es que de este enormísimo mazo de visiones, a lo largo de la partida siempre cuenta con 7 cartas para repartir a los jugadores. Entonces, por ejemplo, a mí me sale esta carta, que la voy a tener durante toda la partida, a menos que se la entregue a un jugador, en cuyo caso robaré otra para completar mi mano de 7. Y si no tengo ni idea de qué hacer con esta carta, qué significa, qué pista puedo dar con esta carta, estoy condenada a tenerla toda la partida y a ver qué puñetas hago yo con esta carta para explicarle nadie a nada. Dos pájaros en un con toros de fondo que parecen nubes con qué no qué qué. Por suerte, estos cuervos que tenemos aquí, que en un principio parecía que no servían para nada, en realidad sirven para que 3 veces a lo largo de toda la partida yo pueda coger mi mano entera y descartarla. ¿Qué pasa? Que claro, descartar una mano entera pues te tiene que compensar mucho, porque igual hay una carta que no te sirve para nada, pero las otras 6 sí. Así que, en fin. El final de la partida no nos convence mucho, no por complejo, sino por excesivamente elaborado. Veréis, a medida que ha avanzado la partida, los jugadores han ido determinando personaje, localización y arma, y han llegado aquí al final. Los 3 están aquí, con lo cual los 3 tienen su visión. Cuando adivinaban, cogían la carta correspondiente, la carta correcta, y la metían en un sobrecito con su personaje y se lo quedaban, y el resto de cartas se retiraban, por eso no hay ninguna carta aquí. Cuando los 3 están arriba, se cogen los 3 sobres, ¿de acuerdo? Se aparta todo un poco y atención. Primero coges unas fichas de... Ups, esto está mal, perdón, lo hago mal. Primero coges unas fichas que hay aquí, que corresponden, bueno, en realidad tendríamos que haber jugado con el personaje 1, 2 y 3, pero bueno, como dejamos que la gente elija color, pues así. El 2 es el amarillo, entonces aquí colocamos el personaje, la localización y el arma de este crimen. Aquí colocamos... Vamos a ponerlo también a cámara rápida, ¿vale? Y aquí colocamos el último. Entonces el jugador fantasma que está por aquí coge las 3 fichas que corresponden con estos 3 números de aquí, el 2, el 3 y el 5. De acuerdo, selecciona uno al azar, sin mirarlos, le echa un vistazo y lo coloca aquí. El número que ha salido es de estos 3 el que realmente cometió el crimen. Entonces el fantasma roba una nueva mano de 7 cartas y de entre ellas va seleccionando cómo transmitir a los jugadores cuál de los 3 ha sido el asesino. Pero atención, los jugadores a su vez, que recordemos que han ido apostando por qué predicciones de los otros jugadores eran correctas o no, tienen una determinada puntuación a lo largo de este track. Veis que el azul ha acertado 4, el rojo 5 y el amarillo 7. Aquí estos iconos lo que nos indican es que el jugador azul solo podrá ver una carta de las 3 de la predicción global antes de predecir cuál de los 3 ha sido. Es decir, que si el fantasma, por ejemplo, su primera carta es esta, el jugador azul tiene que coger su sobrecito y de entre... El jugador azul está aquí, como veis es un poco lioso. De entre sus tokens, que al darle la vuelta tienen los números correspondientes, tiene que elegir en secreto cuál cree él que esta carta le dice que ha sido el asesino. Por ejemplo, supongamos que dice que ha sido el 2, lo guarda aquí y se lo guarda en secreto. Entonces el fantasma saca otra carta, digamos, que esta. Y ahora el jugador rojo que ha llegado hasta este icono
puede hacer su predicción, igualmente guardarla en su sobrecito en secreto, etcétera, etcétera. Una vez todos los jugadores han votado cuál de los tres creen que es el asesino, la localización y el arma del crimen, se decide por cuál están votando realmente. Si hay una mayoría de votos a uno de los tres conjuntos de cartas, ese es el asesino. Si no hay una mayoría, se decide en función de quién está más arriba en el track, de quién adivinó más veces si los otros jugadores estaban de acuerdo o no. Y si todavía aún así no está claro cuál es el que votan, el jugador más joven, el voto del jugador más joven es el que decide. Si una vez decidido en ese sentido cuál es el grupo de personaje, localización y arma que los videntes creen que es el asesino, coincide con el numerito que el fantasma había seleccionado al azar, los videntes ganan la partida y en general, en realidad, el fantasma también, todo el mundo está feliz y ya podemos empezar a hablar de por qué eres imbécil, porque no entendías que la carta roja significaba que había sido en la habitación esta, y etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, es un sistema que no es inmediatamente intuitivo, pero sí que entendemos que hacía falta ese punto, ese clímax de la partida en el cual los jugadores están tensos por saber si efectivamente han acertado o no, si también el hecho de descubrir cuál fue el crimen verdadero y no simplemente cada uno el suyo tiene su punto de emoción. Es un momento interesante, pero que ojalá se hubiera podido resolver de otra forma. ¿Qué? Que ya me estorbaba la sábana ya. Esto, digamos que simboliza... Es un juego simbólico, ¿no? Y de abstracción. Pues esto simboliza la muerte. Es una... Sí, lo vi en The Ring esto yo. ¿Qué? Por cierto, el otro día vi la 3. O la 4, no sé, la última. Bien, simboliza el fantasma. Mysterium es un juego guay. Es un juego muy guay. Es un juego guay. Pero tiene un cierto problema. Y es que el metajuego acaba por fagotizar al juego relativamente rápido. Es decir, ¿a qué te refieres, Samuel? Si juegas con las mismas personas varias veces, enseguida empezarán las reglas no escritas de... no, yo creo que esto me lo está dando porque es redondo y aquí hay algo redondo, igual que antes, igual que en la partida anterior... yo creo que esto... Eso siempre, puede contaminar la partida. Siempre me da primero el color o... Si algo no está muy claro, siempre tenderás a crear reglas no escritas con tu grupo. Incluso inconscientemente, incluso aunque no quieras, acabarán surgiendo. Este problema está ligeramente atenuado por el hecho de la variedad tan grande que hay, tanto de localizaciones como de... La variedad y el hecho de que puedes rotar. Unas veces tú eres el fantasma y otras veces eres el vidente. Pero en ese sentido... Creemos que tiene una vida algo limitada. Hablábamos al principio de que Mysterium recuerda a una mezcla de Dixit y de Cluedo. Y a mí Dixit no me gusta mucho como jugador, pero... Oh, pobre papá, que es tontito. Pero entiendo lo que Dixit hace mejor que Mysterium, que es que en Dixit hay una serie de, hay unas cartas también muy abstractas, muy conceptuales, y en cada turno un jugador... establece el concepto que se intenta deducir con las cartas. Con lo cual crea una entropía doble en ese sentido. Es decir, en Dixit hay algo muy conceptual que te tiene que guiar a algo muy conceptual. Aquí lo que hay es algo muy conceptual que te tiene que guiar a 6 cartas. Muy abstracta. Con lo cual se reduce mucho la abstracción de la deducción y de forma natural... se crean mecánicas que no están en el juego para adivinar. Sin embargo, tengo que decir que no sé muy bien cómo funciona la mente humana, pero pese a todas esas opciones y pese a toda la abstracción que trae el juego, de alguna forma, al final, en nuestra experiencia, lo cierto es que se consigue llegar a... que coincidan las teorías de los videntes con lo que ha querido decir el fantasma. Pero... ojo, cuidado.
Y es un poco lo que tú dices, que tras, a ver, vida limitada. Desde luego, si lo quieres jugar todos los días por la noche, sí. Sí, porque además son aproximadamente 45 minutos de juego, entonces... Pero... Yo no veo que sea tal, es que me estoy fantasmeando otra vez. Yo no veo que tenga una vida tan, tan, tan limitada. Nos pasa como hablábamos el mes pasado de King of Tokyo. Es la clase de juego que tienes, que guardas, que además crea afición, porque sí. Es súper accesible, puede jugar cualquiera y hará que la gente se interese realmente por los juegos. Y todo el mundo tendrá una primera, segunda, tercera experiencia muy satisfactoria con Mysterium. Pero es la clase de juego que es mejor que lo tengas, que luego saques una vez al año, dos veces al año, sí. O cada vez que tengas un grupo nuevo en casa. Es un juego perfecto para asociaciones, pero es un juego que a lo mejor si tienes un grupo de juego que es el que se reúne siempre para jugar, no te va a durar mucho. Puede ser, pero por otro lado tiene una cosa maravillosa que ya sabéis que a mí me encanta, y es que se puede jugar con un público relativamente joven. Eso es maravilloso porque es un juego que puedes sacar y de nuevo jugar con tus sobrinos, con niños pequeños, pequeños no, pero ya hablamos de una edad de 10 años en adelante, por ahí más o menos. Igual un poco menos incluso. Igual incluso un poco menos. Y eso es maravilloso, porque te diviertes tú, se divierten ellos. Además, para ellos es muy interesante porque los niños son imaginación y creatividad y pueden... ¡Buf! Además, en el sentido del juego incluye un modo fácil para... Eso es. Y esta parte a mí ya sabéis que para mí es un plus muy grande. También hay en el mercado una expansión ya llamada Signos Ocultos, que añade 800 cartas también para reducir todavía más el problema de... Esto de los DLCs en... Esto de los DLCs en los juegos, en los juegos de mesa se está yendo de las manos. Éxito Crítico recomienda... Muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Sí. Cristina sí, recomienda muy fuerte. Yo sí lo recomiendo muy fuerte. Yo recomiendo Mysterium con cautela. Es la clase de juego que deberíais comprar a medias o con eso, con una asociación. Que ahora ya soy tangible, mira, ¿ves? ¿Ves? Ya soy tangible. Yo lo recomiendo muy fuerte. Tiene muchos pros, algún contra. Ya me estaba despidiendo, pero no. Pero no, pues no te despidas todavía. No. Cuando yo llame tal, entonces, ¿vale? Os recomiendo yo, el 50% de Éxito Crítico os recomienda muy fuerte que compréis Mysterium. Yo, si lo que queréis es atraer gente nueva al hobby, tenéis variedad de jugadores con los que probarlo, también, si no hay alternativas en el mercado ahora mismo. Las que gastaros vuestro dinero bastante más. Jolines, de verdad. Pa un análisis al que vienes y ya me estás desautorizando. Pero es que, pues es que hacía mucho que no esto venía. No puede ser. Pues en cuanto vienes, me desautorizas. Pero que no te desautorizo, pero es que hacía mucho que no venía. Debería contar el doble mi criterio. ¿Debería contar el doble tu criterio por qué? Pues porque hace mucho que no vengo y hasta ahora no había, en los últimos no he opinado, así que en este tengo que recuperar. Claro. Bueno, besito. Haz los créditos. Os echaba de menos. Hasta luego. A los créditos. Ya voy. Uy. Muchas gracias por ver el nuevo capítulo, os echaba mogollón de menos. Y bueno, ya sabéis que si os gusta mucho lo que hacemos, podéis suscribiros, podéis... todas esas cosas que hace todo el mundo de las redes sociales, etcétera, 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 porque así esto llegará a más gente y más gente será feliz jugando juegos de mesa. Por otro lado, por aquí tenemos a nuestro... por aquí o por allá, me parece, tenemos a nuestros patrones a los que les damos un montón de besos y un montón de amor porque los queremos muchísimo. Y por último, por aquí o por allá, me parece que también por allá, YouTube nos deja un vídeo recomendado, el enlace a toda la segunda temporada. Y por último, ya sabéis, si os gusta esto mucho, mucho, no, muchísimo, por aquí tenéis el enlace a Patreon para apoyarnos. Un besito fuerte.